cómo empezó todo con Baldur. Él llamó a nuestra puerta. ¿Baldur de Asgard llamó a vuestra puerta? Sí. Nada más aparecer empezó a discutir y a pelear. Decía que quería saber algo. Dijo, sé lo que eres. Bueno, volveremos a eso más tarde. ¿Qué quería saber exactamente? Yo estaba ya bajo el suelo. Dijo que yo ya sabía lo que él quería. Quizás me confundió con otro. Eso es muy interesante. Te debe de gustar el calor, Brock. El calor es utilísimo para mi línea de trabajo. Hace más moldeable hasta el espacio mismo. Mirad esas puertas mágicas que tantos gustan. Por aquí todas van de una a otra sin intervención del viejo Brock. Y por ahí, probad, ya veréis. Moverse por Muspel es pan comido, siempre que no acabéis cocidos. ¿Qué deseáis? ¿Qué necesitas? Da igual, iba a echarme la siesta. ¡Uf! ¡Qué calor hace! Pero... ¿eso es nieve? Ceniza. Solo cae así con un gran incendio. El reino entero es un gran incendio. Es la fuente del fuego y del sol y las estrellas, si nos creemos las leyendas. ¿Deberíamos? Porque estamos aquí y no estamos ardiendo. Aún no. Bueno, se ha enfriado bastante desde el albor de los tiempos, supongo. No se puede decir que Niflheim siga helado precisamente. Es lo natural. Los extremos se suavizan con el tiempo, los fuegos se enfrían, las personas envejecen, las cabezas se cortan y se colocan en cinturones. La vida es así. Vale, Mimir.
Mira aquí, otro. Este se llama Surtur. Debe de ser un gigante de fuego. Sí, el primero y original. Hace una espada flamígera. Un arma legendaria. Lucha contra Thor y Odín. Pero, ¿eso es el pasado o el futuro? Puede ser cuestión de perspectiva. ¡Vamos contigo! Volved pronto. Escuchad. Oigo una voz. ¿Otro elfo? Creo que no. Viene de ahí arriba. ¡La voz! ¡Está a la vuelta de la esquina! ¡Oh! Es una espada enorme. ¿Quieres saber si estamos listos para entrenar? Está cerrada. Estate preparado, chico. Sí, señor. ¡Mira, Drogu! Más criaturas. Come on.
oleada por la derecha. ¿No sería genial encontrar algo de incienso para variar? El olor del azufre cansa enseguida.
nivel en este desafío. Más difícil que el anterior. Prepárate, chico. Lo estoy. ¡Drogur! Grr!
detrás de ti, hermano. ¡Encuentra salud! Estoy. ¡Aparición a tu derecha! ¡Derecho!
¡Atento, padre! Necesito tiempo. ¡Cuidado detrás de ti! ¡Otra puerta abierta!
Entonces, aquí no vive nadie, ¿no? Solo un gigante de fuego podría hacer de esto su hogar. Y según la profecía, no los veremos hasta el Ragnarok. Ahí hay otra espada. Debe de ser el siguiente desafío. Aquí vienen. Estoy listo. Espada.
Debe de ser el siguiente desafío. ¿Esos dos que iban con Baldur? ¿De verdad son hijos de Thor? Sí, Magni y Modi. Dos pedazos de idiotas que no encontrarás en las salas de Asgard. Hacen cualquier cosa que les mande su tío. Son tontos. Bueno, tontos peligrosos, eso sí. Cuando trabajan juntos son formidables, aunque a menudo compiten entre sí. Son realmente fuertes, incluso de niños. Recuerdo cuando el bravucón de Rungnir se echó sobre Thor. Otro día, cabeza. ¡Sí, me gusta! Confianza sea armadura suficiente, pero no te la juegues. ¿Y ahora qué era lo otro?
Hagámoslo. ¿Qué quieres, Retaco? ¿Qué quieres? Y ahora... ¿Algo para el chaval? Cuando quieras. Pues nada, entrad. Se acabó la paz y el silencio. Pide por esa boquita.
¡Hasta luego! Aquí vienen. Estoy listo. ¡Lobos! Necesito tiempo.